Hola Martíncho, muy buenos días para vos, para toda la audiencia. Qué día hoy, ¿eh? ¿Y usted por dónde anda ahora? ¿Dónde ¿Qué están ahora? cargas? ¿A dónde están ahora? En todos lados. Agarro ruta, vuelvo a hacer, agarro ruta, vuelvo a hacer, agarro ruta, vuelvo a hacer. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero bueno, tratando de defender el trabajo que a nivel político se hizo, de acompañar a todas las nuevas personas que se suman a este compromiso de ser una alternativa más, de poder trabajar entre todos, de poder sumar. Son tiempos partidarios, pero también es cierto que una vez que pasa esto tenemos que tirar todos para un mismo lado, porque la gente es una sola y es la que está en su casa, es la que tiene las necesidades, la que se generan los reclamos, la que nosotros tenemos que estar pendientes, a la que necesitamos escuchar para ponernos a trabajar. Y eso nos tiene que, más allá de las diferencias partidarias, las diferencias no pueden ser sociales y en contra de nuestra comunidad, creo que todos queremos lo mismo, sin matarnos unos a otros. Creo que necesitamos hacer un cierre de unidad. Ninguno es malo si está de un lado y ninguno es el mejor si está del otro. Cada uno lo avala y lo respalda con su vida, con su archivo, con sus antecedentes. Aquí es momento de sumar compromisos y es momento de sumar fuerzas para salir todos juntos adelante y tratar de crecer entre todos. Me parece que esto es lo que se conformó aquí en la ciudad de Ceres, un grupo heterogéneo, con distintos pensamientos, pero que a la hora de proyectar hacia una comunidad lo hacen entre todos y podemos disentir. Pero siempre, cuando se trata de Ceres, apoyamos todo y salimos adelante buscando una propuesta común para todos. Creo que este grupo que encabeza Enrique Ancelotti, Alina Ramallo, ha aprendido mucho en base de conocer y de escuchar, de golpear puertas, de consustanciarse con cada realidad social, más allá de los barrios, de lo que sucede a nivel comercial, de lo que sucede con los productores, de lo que sucede con las distintas empresas. Y esto es lo rico que tiene la política, el hecho de poder aprender, pero el hecho de salir también desde nuestros lugares para asociarnos a una vida colectiva y tratar de salir todos juntos adelante. Creo que hay mucho por avanzar y hay mucho por lo que luchar para nuestra ciudad de Ceres, para nuestra región. Recién se sumó un nuevo reconector en la ciudad de Arrufó para mejorar la alimentación eléctrica de EPE, trabajando mucho en ese sentido. Nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Se van a entregar nuevos FAE aquí en la ciudad, una inversión de 550 millones de pesos en todo el departamento, en infraestructura escolar, pabellones sanitarios, construcción de aulas, dispositivos celulares en época de pandemia para que todos los alumnos puedan llegar, la construcción de viviendas, los caminos de la ruralidad. Creo que en el departamento, en la región, en Ceres y en cada localidad hay mucho del gobierno provincial y hay mucho por lo que gestionar y por traer, ¿no? Y eso depende de la suma de todos, no matándonos. No sumamos dividiéndonos, sumamos cuando todos tiramos para el mismo lado, independientemente del color político. Termina la campaña, la camiseta del propartidario se saca y tiene que quedar la de cada localidad. Y eso es lo que tenemos que aprender entre todos. A Luisina, ya te voy a preguntar por qué la gente tiene que elegirlo a Ancelotti como concejal, pero la intendente estuvo hace un rato e hizo un raíl de un montón de cuestiones, resumió desde la realidad municipal y puso, inclusive adelantó que el año que viene en el presupuesto municipal espera que haya una contemplación del presupuesto provincial para Ceres. Habló de pavimento, habló de 40 viviendas, pero esto va a ser fundamental que se tenga el respaldo de la provincia. ¿Se podrá contar con ese respaldo, Luisina? Siempre se contó con ese respaldo, por eso siempre lo he dicho en más de una oportunidad. Los fondos que venían por ley de obras menores se han puesto al día prácticamente después de años de que eso no sucedía. El financiamiento educativo se paga a cuota de años atrasados y se paga a cuota actual. Eso en cuanto a recursos directos. En cada localidad de la provincia se realizan obras y yo creo que no podemos desmerecer las que se suscitan aquí en la ciudad. También es cierto que tenemos que complementar con la parte técnica cuando nos piden por Tribunal de Cuentas algún dato o alguna notificación que debemos cumplimentar para que los desembolsos puedan realizarse, y ahí tenemos que estar pendientes porque de ahí también salen los desembolsos y como municipio tenemos que tener esa responsabilidad porque todo tiene que estar rendido y aclarado, no solamente para la gente de Ceres, sino también
en otros órdenes también debemos ser claros y transparentes. Martín visitaba la otra vez y le mostraba aquí que a Lina y a todos los chicos la oportunidad que va a tener la gente de Ceres en las viviendas que se están haciendo. Sí, y ni hablar que se pueden conseguir más, hay muchos programas nacionales. Claro. Y muchos programas de la provincia de Santa Fe vamos, para trabajar en ese sentido. Eso, y el respaldo va a estar siempre, claro, como lo hemos hecho, con todas las instituciones. Estamos hablando de mucha plata, de mucha plata, Luisina. Mucha plata cuesta 40 viviendas y pavimento, ¿eh? Mucha. Muchísima plata, pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Creo que, más allá de lo que piense cada uno, a mí me gusta demostrarlo con hechos. Uh-huh. Y los hechos también están a la vista y no podemos dejar de hablar de esos hechos concretos que demuestran. Nos puede parecer, podemos tener diferentes opiniones, o no, y es bueno, pero a mí me gusta siempre respaldarme con los hechos. Y los hechos aquí indican que en 2 años con pandemia tenemos un gobernador que ha puesto en funcionamiento y ha hecho las viviendas que se puso con el techado de la escuela número 40, que se invirtieron más de 14 millones en educación aquí en nuestra ciudad por las distintas líneas del financiamiento educativo. Esa es la manera de cumplir, con respuestas, con el techado de la escuela especial, su trámite para ello. Entonces, es un gobierno que está en función de distintos órdenes, con las distintas instituciones, como lo hemos demostrado, con Club Central, Club Atlético, el Club de Abuelos, Bomberos, y más que podríamos estar mencionando. Algo muy importante, Martín, con los programas de capacitación de oficio. Hoy tenemos trabajando gente en APAN, capacitándose en la apicultura, con una beca para que puedan ir comprando sus insumos, para que puedan estudiar y tener un oficio, con lo que se trabaja en el centro de Díaz Salas, en este sentido, para capacitar también laboralmente. Nosotros pensamos siempre permanentemente en cómo generar oportunidades laborales y dar la oportunidad a la gente de dignificarse y trabajar. Y esas son las propuestas que queremos sumar y respaldar al gobierno de Alejandra Ducuy. Creo que si lo hacemos todo en ese sentido, tenemos mucho para dar cada uno desde su lugar, y este es un respaldo muy grande que le estamos dando como equipo, pero por sobre todo como equipo nuevo. Vos te podrás fijar que los integrantes de la lista no somos los mismos de siempre, hemos dado un paso al costado, porque cuando hablamos de integración tenemos que demostrarlo con hechos, y por eso te digo que es muy importante para mí eso, no solamente hablar, sino también los hechos que nos respaldan. Y aquí tenemos una lista de gente nueva, de gente que tiene su compromiso en la diaria, laboralmente, pero que también se suma a aportar en lo colectivo, en lo que necesitamos como comunidad, en una forma de proyectar trabajo. Y creo que Enrique ha superado muy bien ese objetivo, una campaña política, y meterse en lo político no es fácil cuando antes no se estuvo, al igual que los chicos de la lista. Y me parece que eso suma un montón, cada uno pudo cumplir con su objetivo de trabajo dentro de lo individual, pero también dentro de lo colectivo. Inmenso un trabajo que también, y déjame destacar lo que hizo Alejandra Borelo en las ordenanzas que preparó en cuanto a lo que es la vulneración de derechos y cómo tenemos que trabajar con un presupuesto participativo para que esas mujeres o las diferencias que existan o las vulneraciones de derechos tengan un presupuesto para realmente dentro de la justicia poder defenderlo. Facundo Gómez, con su, y te estoy hablando de gente que lo hace de corazón, con convicción y con compromiso, las herramientas que ha utilizado y los contactos que ha generado dentro del Ministerio de Producción, acercando y bajando programas, la verdad, muy contentos con toda su participación, con Alina, con Sebastián. Hoy tenemos un representante del Estado dentro del hospital que lo conocemos, que lleva adelante las cuentas, vos mismo lo has dicho, el Tribunal de Cuentas ha reconocido el labor dentro de la gestión administrativa del Hospital Regional de Ceres, porque hacía más de 40 años que los números no estaban claros y no se aprobaba un balance, y esto lo hemos podido lograr en un momento difícil, donde nos necesitaban a todos de pie, trabajando con una gran fuerza dentro del personal de salud para sacar a toda nuestra comunidad adelante y que hoy sea posible el reencuentro con un buen ritmo de vacunación, ¿no? Entonces, esa es nuestra manera de apoyar, con hechos concretos, transparentando, participando, integrando, ayudando, colaborando, todo para la gente de Ceres. Ahora, Luisina, hace un ratito la intendente decía que no ve que la candidatura de Busquet vaya a ser de un concejal constructivo, como él se autodenomina. ¿Lancelotti va a ser constructivo si le toca ser concejal?
Yo creo que eso viene en la génesis de cada uno y también dentro de la persona que somos como sociedad, ¿no? Yo creo que Enrique lo ha repetido y lo ha dicho desde el momento en que se comprometió. Yo vengo a sumar, no vengo a dividir, vengo a sumar y a colaborar para la comunidad. Y sí que lo deja claro siempre en cada mensaje, lo deja claro en su vida trabajando como equipo. Los hechos lo respaldan también, y ese trabajo en equipo es el que queremos implementar. Lo que hace en la cancha, lo hace en la cancha de la ciudad de Ceres y para todos Ceres. Sabe que la camiseta son los colores de Ceres. Y esa es nuestra forma de trabajo, Martín, nos hemos reiterado constantemente. Nosotros vamos a la construcción, a la base donde tenga a todos Ceres en cuenta, independientemente de quién esté en cada función. La idea es sacar a Ceres delante y hacer una política distinta. Por eso lo hemos tratado de demostrar conformando este grupo que no solamente trabajó para una campaña, sino que lo venía haciendo desde antemano, aprendiendo, golpeando puertas, conociendo realidades, integrándonos para que hoy podamos dar el mejor resultado y el mejor conocimiento en cuanto a las demandas sociales, laborales, productivas que tenemos en toda nuestra comunidad. Luisina, te agradezco enormemente que nos hayas atendido. Sabemos de una agenda muy larga del día de hoy. Le decíamos lo mismo al senador Miklik. Hoy es día de cierre en los medios de comunicación, pero se seguirá trabajando hasta el día domingo. ¿Usted va a estar en Ceres o va a estar en otro distrito siguiendo los resultados, Luisina? Vos sabés, Martín, que agarro el auto y estoy en todos lados, desde una reunión a hablar con la gente y a golpear una puerta. Ayer estaba hablando con la gente y me acordé que tenía un cierre de campaña y así a las disparadas, tratando de estar en todos lados. Hoy, gracias a Dios, el celular también nos ayuda muchísimo a cumplir con nuestras obligaciones, pero quieta no nos quedamos. Sí, pero el domingo, ¿dónde va a estar? El domingo arrancaré aquí en Ceres y estaré dando una vuelta por toda la región, en San Guillermo, en San Cristóbal. Hay muy buenas perspectivas, muy buenas chances. Estamos muy contentos por el trabajo que han realizado todos los equipos que hemos conformado para que se empiece a hacer una alternativa dentro de la región, que una alternativa no tiene que ser destructiva, que tiene que venir a sumar, que no nos tengan miedo, que nosotros estamos para colaborar, pero tienen que haber opciones para la comunidad, y eso es lo que hemos tratado de conformar en este trabajo departamental y regional. No todo es malo, siempre tratamos de sumar y de colaborar. Por eso te digo, es muy importante que este 14 de noviembre la gente pueda tener la oportunidad de votar por una persona que viene a unir, de que viene a construir, de que viene a colaborar, y esa persona la encabeza en la lista nuestra, Enrique Quique Lancelotti, junto a Lina Ramallo, junto a Sebastián Motura. No los has escuchado criticar a nadie personalmente, los has escuchado buscando propuestas para debatir entre todos y ya empezar a demostrarle a la comunidad lo que nosotros pensamos fomentar dentro de nuestra ciudad. No se ha dado, pero no va a faltar oportunidad, porque así es donde queremos trabajar fuertemente para establecer esa claridad que nuestra gente necesita. Gracias, Luisina. Buen domingo electoral, como siempre. Gracias, Martín. Un beso grande para vos y para toda nuestra comunidad. Hay que votar, hay que ejercer el derecho de la democracia. Es un derecho de todos y depende de cada uno de nosotros que sea así. Muchas gracias, Luisina. Búnker Radio de Mañana por Máxima FM.